Vamos, debemos llegar hasta Páez. No, yo tampoco he visto nunca a tantos irlandeses en esta parte de la ciudad. Uno de mis chicos oyó una conversación telefónica. Un grupo de hombres de Aldrich va en busca de Páez ahora mismo. ¿Crees que podemos llegar antes que ellos? Voto por intentarlo. Bien, vamos. La tienda en la que trabaja Páez está en Frisco Fields. Se llama Washeros. Vale, llegaremos enseguida. ¿Cómo es que una tienda de ricos como Washeros emplea a un exiliado cubano que trabaja para la CIA? Tener dinero siempre va unido a muchos secretos y $10,000 de impuestos al mes. Y los hijos de puta me llaman criminal. ¡Oh! ¡Cuidado! Como iba diciendo... Y los hijos de puta me llaman criminal. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta mi abuela conduce más rápido! Pues un día me la presentas y que me dé clases. Ahí está Washeros. No hay ni rastro de los mercenarios de Aldrich. A esta hora, Páez debería estar trabajando con los demás de mantenimiento. Vamos a entrar a buscarlo. Estamos cerrados. Hijo de puta, ¿crees que hemos venido a comprar una puta batidora? Páez, ¿dónde está? Mira, la última vez que lo vi estaba en la tercera planta. Gracias, colega. Ah, y tú y todos los de tu grupo que queráis seguir vivos, deberíais largaros. Vienen hacia aquí unos cuantos capullos. Algunas de estas mierdas cuestan más de lo que gano en un año. Sí, pero te lo gastas en alcohol y mujeres de mal vivir. El alcohol nunca es barato. ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Mira por dónde vas! Colega, lárgate de aquí. Viene la poli. Saben de ti. ¡Joder! Gracias. ¿Eres Páez? Depende. ¿Quién coño pregunta? Dos cabronazos que intentan salvarte el culo. Debemos irnos. Ya. Vamos en silencio. ¡Bueno! ¡Que alguien haga algo! ¡Que alguien haga algo! ¡Hay que ponerse a cubierto! ¡Ah, joder! ¡No tengo balas! Lincoln, ten cuidado. Anda tu alma, Cristo, que de tu culo me encargo yo. ¿Te ha gustado? Me ha disparado. Enemigo abatido. ¡Más de esos hijos de puta! ¡Tu miserable vida! Si alguien me cuenta qué coño está pasando. Es por ti, por un puñado de tus amigos cubanos y un puto misil nuclear. Ah, ¿y se supone que ellos me quieren muerto y vosotros vivo? Claro que sí, hermano. Tenía que empezar una pelea. ¡Ahí! ¡Está justo ahí! ¡No me da un respiro! ¡Hombre muerto! ¡Está muerto!
fuerte. Estaré bien. ¡No tengo! ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos! De esos capullos. Probablemente. No me da un respiro. Aquí se acaba tu miserable vida. ¡Despejado! Mantén la cabeza agachada, Pal. ¡Hay que ponerse a cubierto! ¡Preocúpate! Hoy es el día de no tu voy muerte. A dejar que una... que una puta bala me frene. ¡Necesito ayuda! ¡Hombre muerto! ¡Recargando! Bueno, que alguien haga algo. ¡Al suelo! ¡Dispárale desde un lateral! Yo iré primero. ¡No tengo balas! ¡Un minuto! ¡Está muerto! ¡Agacha la maldita cabeza! ¡O me ayudan a de esta! ¡No! ¡Se marcha! Vale, déjanos los disparos de ahora en adelante. No voy a discutirlo. Caballeros, creo que he encontrado nuestro vehículo de huida. Aed, vas de copiloto. Lincoln. Yo a la torreta. Me has leído la mente. Donovan, tenemos compañía. ¡Lo veo! ¡Dispara! ¡No podemos permitir que esos capullos nos sigan hasta donde marchan! ¡No pares ahora! La tienda me obligará a sustituir este uniforme. ¡Putos imbéciles! ¡Por la derecha! ¡Vienen por la derecha! ¡Quítanos a esos cabrones de encima, Lincoln! Ha sido divertido, amigos. Pero creo que ahora necesito un médico. ¡Dispara a los cabrones de la derecha! ¡No pares hasta que liquidemos a todos los mercenarios! ¡Mercenarios a la izquierda! ¡Ah, claro! Supongo que ninguno de vosotros es médico. ¡Joder! ¡Más capullos por la izquierda! ¡Destrózalos! ¡Eso! ¡Prepárate! ¡Vamos! ¡No, mierda!
¡Ese era el último! Páez, ¿cómo te encuentras? ¿Alguien más tiene frío? Aguanta, te vamos a curar. Hay que meterlo dentro. Aguanta, colega. ¿Te traemos uno con vida? Sí, ya lo veo. Santo Dios, ¿qué coño os ha pasado, chicos? Uno de los hombres de Aldrich le disparó. Dios, no quiero morir. No vas a morir. ¿Cómo te llamas? Rubén. Vaya, Rubén. Tienes suerte, he hecho muchas operaciones en el campo de batalla. ¿Sabes qué significa eso? No. Significa que te pondrás bien. Parece que la bala salió limpiamente. Vale, mueve la mano, esto dolerá. Hey, ¿tu avión? ¿Dónde está? Hubo una tormenta. Sí, sabemos lo de la tormenta. ¿Dónde caíste? Las últimas lecturas fueron 22,5 grados de latitud y 87,9 grados de longitud. ¿Por qué cojones ibas hacia el oeste? Después de lo de Kennedy, Khrushchev le dijo a Fidel que devolviera la ojiva nuclear. No quería que la enviaran con los misiles desarmados. Por eso quedamos con los rusos en un aeródromo, cerca de Ciudad de México. Perfecto. Gracias, Páez. Me cago en tu madre. ¿Eh? Claro. Oye, conseguiré un barco. Nos vemos cuando estés listo. ¿Te encargas? Sí, tira. Arreglo a nuestro amigo y nos largamos. ¡Eh, eh! Hijo de puta. Deberían haber cerrado ese viejo gimnasio hace años. Estaba aquí hace años. El barco tiene combustible y el rumbo está trazado. Partimos cuando quieras, capitán. Vale, muy bien. Vamos a por ese cabronazo. Más vale que ese cabrón siga ahí. Estará. Tiene que estar. Tío, ya está bien. Llevamos dando vueltas todo el día. Es hora de que me digas qué pasó entre Aldrich y tú. 1963. Llevaba en el país algo menos de 2 años. ¿Eres tú, Trunk? No exactamente. No te metas, Johnny. No es exactamente mi estilo. Trunk no viene. ¿Qué has hecho? Digamos que Trunk tuvo un pequeño accidente. Se cayó dentro de un pozo. Pero antes ha contado todos tus secretos. Como que has estado informando a los norvietnamitas. El gobierno estadounidense ejecuta a los traidores, lo sabes, ¿no? ¡Que te jodan! ¡Espero que te cuelguen! Pero me conformo con que te fusilen. Vamos. Mm.
Necesitaré algo para calmar los ánimos de los vietnamitas. Así que dime, ¿a dónde van esos equipos de reconocimiento? ¿Crees que no informé de lo que me contó Trunk? Ahora mismo todos los gilipollas de tu grupito están siendo rodeados. Siempre creí que la compañía era buena a la hora de identificar a los gilipollas. Me habré equivocado. Qué gracioso. Realmente gracioso. Antes de que pudiera acabar conmigo, aparecieron dos policías militares. Oyeron el disparo y vinieron. Y Aldrich escapó. Ese cabrón es una sabandija, hay que reconocerlo. Venga, vamos a buscar a ese desgraciado. Busquemos terreno elevado para ver la situación. ¿Tienes información sobre este sitio? Había una industria pesquera que se hundió hace tiempo. Los vecinos se mudaron al continente y la isla quedó abandonada. Parece que Aldrich y sus hombres se fueron por aquí. Silencioso. He oído que un grupo de hijos de puta salieron de la nada y se llevaron a Paez. Nah, esos son gilipolleces. Eran dos tíos. ¿Me estás diciendo? Te juro que dos tíos se cargaron a un montón de los nuestros. Y probablemente esos voy a disparar. Tíos... ¡Ahí! ¡Está justo! Me retiro. Con el pueblo de Hermosa Pez, o lo que queda de él. Parece que los mercenarios de Aldrich montaron el campamento junto a la vieja iglesia. Alguien tiene que estar al frente. Vamos a ver qué podemos conseguir de él. Parece que tenemos armas de alta potencia por ahí. Y un capullo manejándolas. Procura no cabrear. No, solo voy a darle un abrazo. Yo te sigo. Recibido. Recibido. Silencioso como un gato. Yo te sigo. Silencioso como un gato. Yo te sigo. Ese cabrón no lo vio venir. Llamado a sus amigos. ¡Muerto! No te tengo miedo.
¿no? Que despejar dos o tres clics de terreno a partir de aquí. ¿Estás listo para conocer a mi amigo Tommy? ¿Ladrones mercenarios? Dios te salve, María. Joder, llenar este caso. ¡Saca tu culo de ahí! ¿Qué pasa si Aldrich sale ahí fuera con su misil? Según la doctrina DMA, lo único que nos mantiene a salvo de una aniquilación nuclear a gran escala es saber que entre los soviéticos y nosotros tenemos suficientes armas nucleares para destruir el planeta. Destrucción mutua asegurada. La DMA es nuestra salvaguarda. Pero si una sola arma nuclear cae en las manos equivocadas, en un agente independiente, ahí es donde el barco empieza a inclinarse. Puede pasar cualquier cosa. Lo que estás diciendo es que no tienes ni idea. Ni la más remota idea. Esta zona está llena de mercenarios. ¿Tienes un plan? Si puedo subirme a ese alto y sorprender a esos gilipollas, quizá nos ahorremos unos cuantos problemas. Vale. Supongo que eso me deja a mí la parte de... Échame una mano. ¡Eh! No invadas mi espacio personal. Desde aquí no parece que ese avión vaya a aguantar mucho. Ah, venga ya. ¿Tienes miedo? Cabrón, ya sabes lo que me pasa con los aviones. Sí, pero este ya está estrellado. Que te follen por decir eso. Veo un mercenario. Voy a eliminarlo. No va a salir de la isla. Cuidado con lo que haces ahí arriba. Joder, aquí hay una torreta. Aguanta, hermano, aguanta. Joder, vale, está bien. Te cubro desde aquí. Dame una señal si quieres que abra fuego. Recibido. Solo digo que... si le cortamos el cuello mientras duerme, nadie llorará. ¿Nos están disparando? Quizá me equivoque, pero ser gilipollas no es razón para matar a un hombre. ¿Lo dices en serio? Nos dedicamos a matar gilipollas por ser gilipollas. Literalmente, Dios. Bueno, vamos a por estos cabrones con todo lo que tenemos.
A la mierda la torreta. Voy a bajar. Ya te tengo. Ahí. ¿Tú primero? Marica. ¡Maldita sea! Nos lleva ventaja. No podría haber llegado muy lejos con eso. No os mováis, cabrones. Ninguno. Daos la vuelta despacio. ¿Y la ojiva nuclear? Al señor Aldrich le alegrará mucho veros a los dos. Listillo. Te he hecho una puta pregunta. ¿Dónde está el misil? Pregunta otra vez, chico. ¿A quién coño estás llamando chico, chico? Por favor, no me mates. Entonces, ¿qué hará Aldrich? ¡Con la ojiva! ¿Eh? Tiene un contacto entre los vietnamitas. Un general le paga una buena suma. ¡Hijo de puta! ¡Te lo juro! ¡Es la verdad! ¡Calla!